Ahora se escucha. Sí, ¿no? Bueno, nada, no, son tonterías, ¿qué pasa? Sí, cuéntame tu domingo, ¿cómo, qué tal ha ido? Cosas que pasa Twitch, porque de repente se quita del OBS el audio y ya está, ¿sabes? Cosa de Twitch. Y yo creo que aquí hay tantos audios porque, claro, tantas. Cada vez que yo cojo un audio me dice esto, ¿qué tal? ¿Sabes? ¿Esto qué pasa, tío? Bloquear, ocultar, ocultar. Captura de entrada de audio. ¿Y esto qué es, tío? Audio escritorio. Audio de su prima, la coja. Esto también ocultar. Audio escritorio. Lo dejo porque seguramente. ¿De dónde vienen tan guapo? Pues lo he dicho antes, lo que pasa es que no me escuchabais. Que quien me siga en la historia de Instagram o de Facebook, que tú tienes Facebook, pues sabría que vengo de la comunión, porque está todo el día, acabo de llegar ahora mismo. Me ha tocado pasar por una casa de comidas para llevar, para pillar esto. Vale, pues eso, que no sé por qué coño, de repente, OBS ha dejado de tener puesto mi audio. A ver si. Ahora sí que me escucháis, ¿no? ¿Qué ha pasado, hombre de la comunidad? Hola, pues. Bueno. No. ¿Me escucháis bien o qué? Me he comido algún plato de más, pero. Buenas, Chucky, ¿qué tal? Sí, se oye, vale, pues ya está. Pues es lo que. Por lo que sea. A ver, OBS ahora mismo me ha pedido para el. La información del streaming, que es donde pongo yo el título y la notificación de emisión, me ha pedido que ponga mi contraseña y mi, o sea, mi usuario y mi contraseña, y luego me ha pedido que me llegue un SMS que recuerde 30 días la cuenta y que me meta en mi SMS para poner la identificación que me ha llegado al SMS. Pero es que donde pone el chat de streaming, lo mismo, me ha pedido el usuario y contraseña, la he tenido que poner, he tenido que poner para los 30 días, que me llegue el SMS y poner la identificación que me ha llegado al SMS. No sé por qué. Pero bueno, como una verificación de vez en cuando para recordarme mi usuario y contraseña. Hola, ¿qué cenas hoy? Pues mira, voy a cenar una ensaladita con un cachopán. Una ensaladita que lleva aceitunas, tomate, cebolla, lechuga, queso, morcón, salchichón, un poquito de todo. Y tenemos también arrocito blanco que le voy a echar. Arrocito blanco que le voy a echar un poquito de atún. Y orégano. No sé por qué este arroz tiene algo malo. Aquí, algunos colores por ahí raros. Lo voy a dejar fuera. Estoy con el ventilador porque me han traído los calores de la muerte. He venido corriendo, ¿eh? He venido corriendo. Bueno, deciros que pues si alguno ha entrado y no ha visto mis historias de Instagram. Que aparte que el que se suscriba, le doy su cofre, participa en lo del reto de las galletas, se pone arriba. Me comeré un perrito, ¿vale? En menos de 20 segundos para practicar para Got Talent. Y aparte de todo eso, entrará en un sorteo para venirse conmigo gratis a cenar a una pizzería. Aceitito por aquí y aceitito por aquí. ¿Qué pizza que será? Joder, qué bueno. Pero tú no sabes hacer paellas como Chucky. Díselo a Chucky. Chucky es que sabe hacer paellas. Ah, no, que es Tiris el que sabe hacer paellas.
Pues a la comunión he comido, pero claro, yo tengo que cenar. ¿Por qué tengo que cenar? Porque todo el mundo cena, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo no voy a cenar yo? Si todo el mundo cena. Hola, Juanchi Todis. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo cocino de todo. El mismo. Yo anoche cené jandre y que vino gente de Mallorca que hará. Hostia, jandre flipas, ¿eh? Jandre es top. Jandre es muy top, hay que decirlo. Mira, un quesito. Quesito manchego. ¿A quién le gusta el quesito manchego? Me lo como hasta con la corteza. A ti, al fin te agarro en directo. ¿Quién es Instagram? Juanchito. ¿Alguno que quiere verme en directo? Que estos días hay alguno que me ha dicho, ¿cuándo te conectas? Muchísimas gracias, Nara. Hostia, mejor queso de Mahón. A mí el queso que más me gusta es el queso puro de oveja. ¿A vosotros cuál? ¿Queso viejo o queso puro de oveja? Pero sí, viejo. O sea, es verdad, vale. El de TikTok, el que me habla por TikTok, que me dice que no podías entrar, ¿no? Por la cuenta verificada. Y pocas veces te he encontrado hasta hoy. No, soy otro, dice. Vas a ver. De Mahón puede ser la vaca o de oveja. La verdad es que lo que he hecho de... Hostia, pues no lo sé. Yo imagino que... No lo sé. Yo el que es el puro de oveja, que solo sea de oveja, y así viejo. Me imagino que será de... De Castilla-La Mancha, pero bueno, tampoco lo sé. Si es de las islas o qué. No te hablé por TikTok. Ni por ningún lado. Solo comento tu vídeo de vez en cuando. Hostia. De YouTube. Bueno, pues mira. Yo quiero ver hoy el vídeo de Mandel, que subió vídeo después de hace mucho tiempo. Y también quiero ver el vídeo de Tano Villar, que en ese vídeo justamente, pues, le acompañé yo a ayudarle para grabarlo. Para colocar las cámaras, para hacerle la miniatura, para hacerle las fotos, para todo eso, ¿eh? Unas cosas que tenemos que hacer los que grabamos contenido. Pues nada, he llegado justo a las 10 y digo, pues, y apurado, ¿sabes? Desde las tantas que salió de la comunión. Y bueno, como un día que me tocó hacer también directo con traje. Cuando la gente se va a su casa, yo me vengo aquí. Pero a cada uno hace lo que le gusta en esta vida. Ole, pues mira, decirte que mañana, bueno, si no has visto mi último vídeo de Nueva York, lo voy a poner por aquí. Y mañana subiremos un nuevo vídeo a YouTube de Estados Unidos a las 8. Te conocí por el buffet de pizzas que hiciste con Mande hace tiempo. ¡Hostias! ¡Hostias! Justamente he pasado yo por el buffet de pizzas ese hoy. En la avenida Peseta Alexandre. Bueno, en Primado Rich. En el Peseta Alexandre es el que grabé en Papa John's hace poco. Hoy he pasado por allí, justamente. Pues mañana nuevo vídeo de la ruta a las 8 en mi canal y en el de yo. Por cierto, Jorge. A las 9, este miércoles voy a hacer una quedada. Que me acuerdo que tú alguna quedada querías ir. Este miércoles voy a hacer una quedada en Babilón. Pues si te quieres animar. Si quieres te paso. O vemos el cartel. ¿Quieres que hagamos el cartel?
En Ciudad Vi. Mira. Creo que está, ¿no? A ver. Por cierto, mira qué peluco, ¿eh? Ha tenido síndrome peluco. Tía, ¿no sabéis la de gente que en la comunión me ha hablado? A ver, la comunión era de familiares. Pero no eran familiares cercanos. Buenas, Sergio. ¿No sabéis la de gente que me ha hablado? Por el tema de... Tú te comes no sé qué. Te he visto en YouTube, no sé cuánto, no sé menos. Wow. Sales con Joe, no sé cuánto. A ver, mis historias. Como no hago historias... Error en la carga, tío. ¿Va algo bien ahí? ¿Va algo bien o no? No va bien, ¿no? Diles no. Yo sale conmigo. Bueno, a ver. Pues no sé. No va bien. No sé por qué no va bien, pero no va bien. A ver. Acabo antes abriendo el móvil y pasándotela por el Messenger y ya está, ¿sabes? Porque no me iban bien las historias hoy, ¿sabes? La verdad. Yo no sé cómo te conocí, pero me habláis de mí. Y sí, vi que Mandel subió vídeo, qué emoción. Sí, la verdad que yo he visto algún comentario de Mandel y flipas. Supongo que por el bravero. Hostia, pues, vale, a mí seguro, con el bravero. Buenas, Facu, ¿cómo estás? Yo, porque me pilló lejos Babilón, si no iría. Sí, porque a Babilón se puede ir en tren, pero no hay metro. No hay metro. Mira. A ver si por aquí la puedes ver. Hostia, en el vídeo de Popeyes. Ah, pues sí. Si me conociste en el vídeo de Popeyes, yo a ti ya te conocía de antes. Porque tú ibas a los almuerzos de Joe. Que Joe os mencionaba en Instagram. Cena de Babilón, miércoles 18 a las 9 de la noche. Hamburguesa con patatas y bebida. Más entrantes y postre a compartir. 14 euros. Y ahí salgo yo. En una de las veces que he ido. A mí me quedo lejos de España. Si no sabes que cómo... Ahí estamos. Pues mira, justamente yo estaba en la comunión. Una pareja, así jovencita, que quería ir a Nueva York. Y justamente le he dicho, pues acabo de subir un vídeo de Nueva York. Y saco cosas. Me estaban preguntando cosas. Hola, ¿qué tal, Eva? ¿No será la Eva de Instagram que me estaba preguntando que de Asturias? Buah. Justamente hoy le he dicho a uno. Me dice, pero yo ya te conozco hace tiempo. Por Ricardito Fit, tal. Y le digo, a ver, yo salí en un vídeo con Joe. En febrero de 2018. Me dice Eva que sí. Y por aquí por el Twitch me dice Jorge, uno de Valencia, troleándome. Yo soy Eva de Instagram. No, a ver, me refiero que tú a mí me puedes conocer más tarde que yo a ti. Porque yo a Joe lo sigo y suelo seguir sus historias. Entonces, si Joe te ha etiquetado a ti, te ha etiquetado a Tiris y a esta gente, a los que ibais mucho, pues yo os conozco de antes seguramente. Es normal. Qué bueno. De todos modos, yo en persona a ti te conocí el día que fuimos al almuerzo que vino Bravero en el restaurante Casanova. Al Chucky, me refiero. Al Chucky. Pues mira, Eva, justamente de la cena que estamos hablando hoy,
un amigo no puede venir a la cena porque se va a Asturias, porque tiene familia en Asturias y se va a Asturias mañana o el martes. Yo tengo recién el vídeo reventando un bufé con Mander, hostia, el del Telepizza. Ese vídeo flipas, ¿eh? 50 horas de edición. Le gusta Mander. ¿El bravero quién es? Un chico que vende salsas. Que hoy no he tenido tiempo de editar el vídeo y mañana empezaré. Bueno, ya empecé anoche. Anoche no hice directo, ¿no? Vale, pues anoche empecé a editarlo. Mañana seguiré editándolo. Y ese vídeo seguramente lo suba el jueves o el viernes. El vídeo en el que hago un reto de comida en Madrid. En el que vamos el Bravero y yo a Got Talent, ese chico. Un chico que vende salsas por todo el mundo. Que se dedica a comer salsas. Y ya lo sé, es. Es ironía. Y bueno, yo fui de los primeros que vi a Loba Mallorquina. Que por cierto, Loba Mallorquina sacó una carta para venirse conmigo a un buffet de pizzas. Y esa carta, pues. Estamos intentando antes del Mid Carnival grabarla. Lo que pasa que mañana yo comeré bastante y ya no cenaré. Porque hoy he subido los 10 retos que hay en Valencia para la gente que tiene retos. Ya ves, está la comunidad de estado en Instagram. En vez de estar en una comunidad, está en Instagram. Pero así soy yo. Hasta que pueda dedicar menos de 20 horas al día. Bueno, el tema. Que he subido todos los retos que hay en Valencia, los 10. El último vídeo que he subido es el vídeo que yo grabaré el martes. O sea que el martes, a eso de las 12:30, estaremos en directo, Abel y yo, en Los Bastardos, haciendo el reto de las 6 burgers. Con los dos pedazos cuencos de patatas y de nachos. Hostia, carne Murcia. Ese vídeo ya lo grabé aquí. Yo venía de la cocina. Yo a Loba la conocí en Sandra. Este reloj parece de cocina. Sí. Ahí es donde empecé yo a hacer streaming, en la cocina. Mirad. Pues. A ver. Sí, yo a Loba la conocí en Amigos de la Pizza en la inauguración. Buena memoria. El estilo de pizza que no conocías. Buen título. O sea, buena miniatura. Buena miniatura. Primero comes y hablas, ¿o cómo? ¿Eso qué es afirmación? ¿O que lo haga? ¿O cómo? Que comer y hablar está complicado. Pero sí, una de las dos cosas hago. O estoy, cómo hablo, hablo como, así. Alguna secuencia.
Vuelvo a refrescar el código este que lo he pasado, lo he visto en StreamLodge. Que tengo, bueno, me imagino que serán los cofres más económicos. Aparte, he puesto salsas del bravero. Por cierto, ¿qué hora es? No tengo hora. ¿Por qué tan elegante? Porque vengo de una comunión. Me tienes que seguir en Instagram, por cierto. Por cierto, como la hora. Por cierto, ¿qué hora es? Por cierto, sígueme en Instagram y así sabrás de dónde vengo y por qué estoy así. ¿Cómo sabes? No, vamos a ver, no. ¿Me has visto amarilla? Sí, estaba amarilla antes. ¿Me has visto? Hay gente rara. Mi abuela vive ahí, en Malilla. Tengo un colega que se ha pillado un piso más o menos a la altura de Mercadona, pero las fincas nuevas, las que están, digamos, como paralelas a la fe. De hecho, le dieron el piso hace poco. Y creo que como tiene pasta, o sea, pasta tiene, pero al tener pasta creo que se pilló un ático. Lo que pasa es que el dinero no da felicidad. Y hay cosas que con dinero no se pueden comprar. Pues mira, quiero ver este vídeo, ¿vale? Que es el de Tano. Muy chulo. ¿Cómo me molaría probar esta pizza, tío? ¡Qué grande! ¿Cuántos naves has hecho? Chicago, en el restaurante más famoso de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Estamos se hablando ve? en directo con Dios, el host? Dios, 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 No, Dios. yo Vamos a TikTok meterle y tal. mano a la virulencia de la famosísima pizza Ahora Chicago para entrar a un Deep Dish. piso Qué cuesta, bonito, ¿eh? por favor. Bienvenidos al canal Más Anabólico, soy Tano Villar y estamos por la Florida, en concreto en Orlando, en este tour tan magnífico recorriendo Estados Unidos. El restaurante se llama Giordano's, está por todo Estados Unidos, es súper famoso, de hecho este es que la había pizza visto, más pero famosa estilo Chicago que vais a encontrar en sin el más. universo. Seguro que habéis visto millones de publicaciones, Me moraría millones un de día posts, probarla, tío. millones de vídeos, pero ninguno como el que vais a ver a continuación, porque Un esto solo. ¿Qué te es pasa? el ¿Estás canal solo? Más Anabólico, la especialidad de la ¿Qué casa te es pasa? la pizza y sí o sí yo os tenía que dar mi valoración como experto en pizza de qué tal está la pizza de Giordano's y si vale la pena probar esta pizza tan famosa
o no. Yo hago el viaje, el esfuerzo, vente, lo hago por bien. Ti. Paso están. Vente para adentro, vamos a probar la estilo Chicago más famosa. Y ahora sí, ya estamos en el local. Qué preciosidad, por favor, qué hype tengo de... Con la plataforma de comercio todo en uno de Shopify puedes crear tu tienda online de forma rápida y fiable sin necesidad de programar. Vende online, en tiendas físicas o desde donde puedas. Con mucho ego. Probar la pizza Chicago Deep Dish, la más famosa de todo el mundo. He probado en mismo Chicago, he probado en España, que en teoría es muy similar a la de aquí, pero no he probado la Giordano original de Real One. Estoy muy nervioso. Te relajas un poco, ¿vale? Porque este canal, sin una buena Deep Dish Pizza, no podía seguir adelante. Menos mal que me he tenido que venir a Estados Unidos a darle duro. Y la carta, muy sencillita, tres tipos de pizza. Deep Dish, que es la troncha, la normal y la fina. Fácil para toda la familia. La pequeña de Deep Dish, 6 slices. La mediana, 8. Y la grande, 10. ¿Cuál queréis que voy a pillar? ¿Quieres que sea respuesta final? Correcto, la troncha. Aquí hemos venido a jugar. Sabores, especial Chicago Classic, con más carne, con pepperoni, sin pepperoni, con queso, con más queso, con mucho más queso. Yo creo que la clásica es la que toca, ¿no? La Chicago Classic de pepperoni y un poquito de vegetales. Por lo menos me han dicho que es la que más se vende aquí. Y los precios oscilan entre 26 a 40 dólares, la grande, la large, y luego la pequeñita, unos 25 dólares. Poco más que deciros. La carta, vienes aquí y vas a pillar una deep dish pizza, eso lo saben hasta en Pekín, porque... ¿Por qué? No hay por qué. Otra cosa, una ensalada, no. Cada porción, cada troncho de Chicago Deep Dish Pizza tiene rondando las 590 calorías. Creo que con una pizza estamos viéndolo, ¿no? Así que nada, estad atentos porque tarda una horita en hacerse la pizza. Yo me espero aquí, doy una vueltecita, flexiones, tal, un poco de hambre y os enseño el festival de la pizza más famosa estilo Chicago. Vais a flipar. Vale, que viene la bomba. Madre mía, qué troncho. Thank you. A ver qué tal esta pizzita estilo Chicago en el restaurante más famoso de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Dios. Dios, 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 Dios. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Qué virulencia! ¡Que viva el queso! Madre mía, cómo se ve. Ha aparecido una pizza y un barbas. No, escúchame, yo estaba ahora mismo en Miami, he olido esto y me pido el coche y he venido aquí. Tenemos que probarlo ya, tío. Es impresionante. ¿O no se nota? Impresionante, increíble. Tío, ¿esto qué es? ¿Puedo meter la cabeza aquí debajo? Mete la barba, por favor, haz un sándwich ahí. Esa pizza flipa, es un reto. ¡Dios! Se ve brutal, ¿eh? Mira que hemos grabado vídeos abusando. Vamos a abusar de un buffet libre. Pero creo que esta es la primera que abusaría de nosotros. Nada más empezar. Es una aberración. Esto es una atrocidad. Que sé tus especiales han metido ahí para que se vea así, Dios. ¿Para cuántas personas es esta virulencia? Más o menos la gente se come una porción. ¿Sabes? ¿Sabes que son 600 calorías esta porción? Sí, sí. Me parece. Es una atrocidad, se te va la olla. Una persona normal tiene un gasto calórico aproximado de unas 2.000 calorías. 600, ¿vale? Y hay 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. O sea, esta pizza completa son 6K. 6.000 calorías. ¡Ah! 6.000 calorías, ahora vienes y te comes un pan. Que no os podéis hacer una idea, es gigante. Eso sí, es preciosa, ¿eh? La pizza más bonita que he visto nunca. Hermosa. Es como fornicar, ¿eh? Verlo. Se está volviendo porno, tío. Parecemos nosotros enanos al lado de la pizza. Vamos a meterle mano a la virulencia de la famosísima pizza Chicago Deep Dish, ¿no? Hacía tiempo que no te veía tan feliz. Joder, espera, que qué bonito, por favor. Traición, tío. Una monstruosidad. Ese tomatito, ese queso, ese pimiento, ¿eh? Es una... Mira esto, tío. Es que es una monstruosidad, tío. ¿Este queso dónde ha salido? Oye, el tomate está espectacular. Espectacular. Tío, ¿el pepperoni dónde está? Por dentro, mira. Tío, va cargadísima. Si te fijas, es infernal. La base, en realidad, el concepto de la pizza de Chicago es al revés. Normalmente la pizza llevaría tomate, queso, pepperoni. Pero esta lleva el pepperoni, luego todo el queso y luego encima el tomate, claro. Mira. Es atroz, ¿eh? Yo probé la estilo Chicago. En Giordano's también, cuando empezamos a ruta. Pero no tiene nada que ver esa Giordano's ni la que probé en España. Esta es la más atroz que he visto nunca, tío. Con todo el cariño para nuestros amigos de Madrid que hacen la pizza. De hecho, mira esto. Esto es magia. Me han dicho que te gusta la... De hecho, lo dije en el vídeo que tenéis en el canal, probando la pizza estilo Chicago, la primera réplica que hicieron en España, la masa me gustó mucho más que la de Estados Unidos, tío. Sí, es verdad que este borde de aquí es como un pan de hogaza de pueblo. Sí. Y la pizza de queso. La de aquí es una atrocidad. Yo no sé cuánto puede pesar esta pizza, tío. Incalculable. Incalculable. Habría que buscar una báscula de esas de camiones. De camiones. No sé qué estoy jugando con esto, ¿eh? Parece una marioneta o algo. Es que no tiene sentido. O sea, es una locura. Una locura. Una completa locura la pizza estilo Chicago que realizan aquí.
Mucha verdurita, ¿verdad? Que al final será sano y todo. Es más sano para el cuerpo que otras cosas. Y nos vamos a casa con los macros bien. El tomate está muy rico. El queso es de otro mundo. El queso ahora mismo es mi padre. No sé qué tipo de mozzarella usan. Me recuerda mucho al queso argentino, tío. Son diferentes. No sé por qué digo que son iguales. El pimiento, cebollita y champiñones. Creo que me hubiese gustado más solo pepperoni, tío, por encima. No sé por qué. Pues a mí el pimiento me da la vida. ¡Es la vida! ¡La vida! A mí son dos ingredientes que me encantan en la pizza. El pimiento y la cebolla. Para mí es como un elemento de la pizza de Chicago, ¿sabes? Yo me como esta pizza. Y si no lleva pimiento, no te mola, ¿no? Luego la masa no es una masa clásica ni estilo romana. Es totalmente diferente. Es como ha dicho Joe. Es como una hogaza de pan que tiene esa textura crujiente, seca. Aquí se puede ver. Coño. Espera. Susto. Que viene la Joe sorpresa. Aquí me hago con el deporte, que me ha quedado. Mira, de aquí se ve bien. La masa. Una masa muy contundente, 45 minutos tardan en hacerla, es una animalada. Champiñones muy bien, el pepperoni está tremendo, pero yo creo que es más salami que pepperoni, ¿eh? Es que es la misma idea. ¿Está bien? Esto lo pongo. Déjame un poquito de miga por el otro lado. Toma. Esto me llama la tracotomía. Lo primero que he visto para ayudarte, una pajita. Hazte una traqueotomía. Me estoy ahogando y me da la pajita para que me haga una traqueotomía. No, una cosa, este es el segundo trozo y parece que llevamos 9 pizzas, tío. Dios, 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 Dios. 1.200 calorías, un desayuno normal. Desayuno normal, normal. Pedazo vaca. Permíteme decir que normal, normal. La gente que nos esté viendo estará diciendo, pero bueno, si vosotros os coméis 30.000 pizzas, ¿por qué no os vais a comer esta de aquí, que es como si nada? Cuando vamos a comer pizza, no sé por qué nos llamáis gordos. ¿Pero gordos vosotros? Porque es el sexto vídeo que grabamos. Así vas a decir eso. No sé si lo puedes contarte. Son las, no sé. Las dos. Vale, son las 2 de la tarde y este es el sexto vídeo que grabamos. Estamos completamente enfermos. Nos hemos fumado un déjà vu ahora mismo. De hecho, en las noticias ha salido el presidente Biden a dar una rueda de prensa para decir que, por favor, esos españoles que han venido a comer en 6 restaurantes seguidos, que por favor, que tengan un poco de miramiento por de los Estados Unidos. Tened en cuenta que esto nosotros lo hacemos por vosotros, para que no tengan que recorrer esta distancia y que vayáis a tiro hecho. Sí, hemos salvado la hostelería en Estados Unidos. Nosotros somos. Imagina que tú te vienes aquí y dices, ostras, no sé si ir a la pizza de Chicago valdrá la pena, pues te ves nuestro vídeo y ya está, ya sales de dudas. O te pasan por el canal del Barbas y ahí más de lo mismo. Bueno, voy a seguir mordiendo. Madre mía. Oye, esta se me ha quedado ya como estoy yo, erecta. Cuidado, FBI del amor en camino. Madre mía, qué barbaridad. Es una tarta de cumpleaños, tío. Es precioso, es precioso. Las tomas que tiene esto. No, precioso es. Parando la edición. Irte a Google, a YouTube, mirarte vídeos, coger el trozo del vídeo, descargártelo, hacer una grabación de pantalla, recortarlo y luego meterlo. ¿Tú sabes la de tiempo que se lleva para editar un puto vídeo? Mándale Dios. Desde luego. Una exposición en el Guggenheim con estas imágenes. Si nos quedamos así durante 2 segundos, hay gente que va a sacar clip y lo va a tener de fondo de pantalla durante un año. Yo quiero que hagáis memes con esta imagen. Mira, hermana cachonda. Mandel, besos, guapo, te quiero. Es que invita a la fantasía. Está brutal. Ojo. 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 Pero loco, me estás manchando el brazo. ¡No! ¡Que me mancho la cama! ¡Que la tengo limpia! Ultra trocid. ¡Dios! Madre mía, casi vuelca la mesa. ¿Pero qué hace esta persona ahí? Es un kilo cada. De lo que pesa, tío. ¡Qué locura, eh! Está tremenda. Mierda, estoy comiendo papel. Mira cómo chorrea ahí. Qué preciosidad, me ha encantado grabar este vídeo con mi panacota abusador de buffet de pizza. Gracias por la invitación. Aquí,
en la Florida, en Orlando. Espero que os haya gustado mucho esta preciosidad de pizza. Yo tenía infinitas ganas de enseñarosla. Y la pizza también. Y espero que lo hayáis disfrutado. ¿A ti te ha molado? Voy a reventar, pero me ha encantado. Qué bonito, por favor. Nada, os mandamos besos y abrazos. Estad atentos a todos los canales. Joe, Piratón y el mío. Dale a like, suscríbete, esas cositas que se suelen decir, porque así vamos creciendo y enseñamos más detalles así. Y nos odiéis un poco, nos insultáis y os entra algún calambre a la entrepierna. Que yo no lo he dicho, pero estoy un poco tontorrón de la movida esta. Prometo que me he puesto hasta un poquito tontorrón, ¿eh? Voy a tocarme al baño. Os quiero. Qué barbaridad de pizza, ¿eh? Parece una tarta de cumpleaños, de boda y de funeral, toda la vez. Es que combinación, tío, tremenda, tío. Tano hablando y Mandel editando, son dioses, tío. Podría comer algo más, pero no sé si sería abusar o qué. No sé si sería abusar. Si como algo más. A ver, de Mandel. Hostia, he ganado a Mandel en vídeos. 158 yo llevo subido yo. Este es el último vídeo que subió Mandel hace un año, que es como una quedada, ¿no? O sea, de los últimos, uno de los míos. Ya ves, tío. Vídeos de la ruta del Mississippi solo con 15.000 visitas, ¿no? Flipas. Este es el mío, ¿no? Sí, este es el mío. Y este es el vídeo como visita del canal de Mandel. El del abusando del buffet de Domino's. Pero no sé por qué, pero con este tuvo más ganancias. Por algo de, imagino, de... Habrá pasado más gente por los anuncios o habrá tenido más minutos de visualización. 83.000. Pum, pum, pum. Vale, pues vamos a ver este vídeo de Mandel. Calamar, más coreano sonriendo. Estas son las únicas películas que te vamos a contar en Pepefón. Por cierto, ¿has saltado algún anuncio? Que el otro día estuve hablando con Mandel y he puesto para que el anuncio... Bueno, si no lo he puesto, lo quería poner. Porque supuestamente estaba puesto que el anuncio que nada más entras, te lo comes, el que sale siempre. No sé si es... para todos o solo para los seguidores y para los suscriptores no, pero eso lo he quitado y me ha dicho Mandel que hey, sí, ¿qué pasa, chavales? El mejor. Hay que poner algún anuncio, si no te lo pone Twitch, y dice que él prefiere ponerlo cuando se levanta por algo y no ponerlo cuando está haciendo algo para que joda la gente el directo. ¿Cómo fue la carrera en Castilla? Bien, tienes el vídeo en YouTube, en el canal de Ricardito Fit TV, está el vídeo. Y si quieres, pues háblame por Instagram o por Twitch, que estoy ahora mismo en directo y te lo paso. Pero no fue mal. Ya tengo el vídeo en eso. Entonces, como Mandel, cuando se levanta, lo pone para que no corte a la gente cuando está haciendo algo. Y eso es lo que quiero intentar un día, hablando con vosotros, intentar yo forzar el anuncio, que no sé bien cómo se hace ahora mismo, y a ver si sale. Si me levanto o algo, lo pongo, y si no, pues lo pondría a Twitch cuando él quisiese. Y he quitado eso, el de la entrada lo he quitado. Mejor momento de la semana. Oh, muchas gracias. Iba a decir otro que no folla.
No, las gafas estás como yo, por graduar. Hoy vamos a hacer pizza. Bueno, no las voy a hacer yo. Tenemos un invitado en el canal. Hola, vamos a hacer pizza de pepperoni y de cuatro quesos. Venga, que sea lo que Dios quiera. Uy, la puta. Uf, madre mía. Uf. Solo coger una cuchara, tío. What the fuck. Tú mira la que está liando. Le vamos a echar una mano, ¿no? Vamos a poner el tomate que lo esparza él. Buf, buf. Muchísimo más difícil de lo que había pensado, ¿eh? Con un poco de suerte el tomate es lo más jodido. Bueno, bueno, no va mal, no va mal. Va a parecer la pizza de forocoches, ¿eh? Tomate no hay que llegar hasta el borde, ¿vale? Hay que dejar como 7 centímetros, lo dicen los italianos. Cosa fato con este tomate. Y también tiene que estar a montañas, ¿vale? No puede estar todo repartido uniformemente. Tiene que estar así. En un trozo un kilo, en otro trozo nada. ¿Pero qué dice? Perfecto el tomate. Vale, vamos a echar el queso. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Hijo de palillos de gilipollas. ¿No estoy sufriendo con él? Ah, sí, no hay que poner mucho. Es que pensaba que iba a tener su complicación, pero es que es muchísimo más jodido de lo que parece. Vale, va bene, va bene. Va bene, mala tua mamá, qué cosa pae. Si esto no es suficiente, ¿qué es? Oye, no sé qué. Eso hay que poner, todo. ¡Mamma mía, qué es esto! La subí a mi canal de YouTube secundario. Se llama Ricardito Fit Espacio TV. Pues eso es lo que acabo de decir. Os la puedo pasar por Instagram. O por aquí por Twitch, que estoy en directo. ¿Qué pasa por Twitch? Muchísimas gracias, Juanchi Toroncha. Juanchi Toroncha, por el follow. Estás en mi cuenta de PCG. Esta es mi. Ah, vale, esta es mi cuenta de PCG. Soy Juanchi Todix. Juanchi Todix. Ah, vale. Esta es mi cuenta del PC. Vale, el de antes, vale, sí. Perfecto. Muy buenas, crack. Muy buenas. Vale, pues eso, la puedo pasar por el directo. Peta, tutto il puto queso. E la distribuzione non tiene que ser perfecta. Vale, qualsevole cosa. ¡Ay! Niente preocupare. Mario, ma che cosa fa, stroncio di merda. ¡No! Suelta el cuchillo, hijo de puta. Más peligroso que un mono con una gilet. Menuda se ha liado con gilet. Volcare. Wow. Toma, perfecto. Perfecto. Ni de coña. Per certo. Corso nel caso lo aveste perso. Dale ricordos a la tua prima. Dile che il prossimo di sabato tengo la furgonettioni venerate per la tua prima. Ya tiene pintaza. Claro. Chi è il capo qui? Parmigiano. Parla quattro quesi. Quesi. Parmigiano in escamoccia. En el video de YouTube está la media. Nervioso. No. ¿Vale? ¡Ops! Mira, ¿cómo te has quedado? Justamente ahora está el Giro de Italia. Hoy no he visto la tapa, ¿eh? Madre mía, cómo has puesto la mesa, tío. No cobras, ¿eh? Este mes. El Bri no está partido. ¿Cómo quiere que parta yo, el Bri? El Bri colocare a Cholone. Va bene. Qué pena. A Cholone. Bri a Cholone. Perfecto. Gorgonzola a Cholone. No, intentar. Está el Giro de Italia. El Giro de Italia de bicis. De partire. Ups. Uf, madre mía, la muerte. Uy. Uf, me sentiría más tranquilo si este cuchillo lo llevara un asesino en serie y yo estuviera en un callejón a oscuras. Y faccio un culo così. Ay, tú sujeta y yo partiré, porque si no, la vamos a liar. Venga, aguanta ahí. No contratéis italianos bajitos. Ah, no, si todos los italianos son bajitos. Ja, 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 ja. Ahora sí, va bien. Este canal está optando a la estrella Michelin, ¿vale? Michelin piensa así, piensa así. Tú no sabes quién te la da, el que va a comer allí, quién es. O sea, ellos te miran, te analizan. Igual viene el cobrador del gas. Ah, estás empezando en el ciclismo. Después de 2 años volví a andar en bicicleta. Y ahora, en serio. Pero, ¿de qué provincia eres? Le doy de comer de puta madre, porque no sé si es el de la estrella Michelin. Disfrazaos, mi cruel historia, mi cruel verdad. Gasto 300 euros a la semana en comida para cobradores de la luz. Perfectísimo. Que ya están, ¿no? Los hostia, cuatro quesos. Parmigiano en escamocha, gorgonzola, brie, mozzarella y tomate. Que perfecta. Primera pizza solucionada. Le ha quedado bastante decente, ¿vale? Para lo que cobra. Ahora que está debajo de la mesa. ¡Socorro! ¡Ayuda! Está limpiando el almacén. Limpiando el almacén. Así es como lo llamaba un jefe que teníamos. Me dijeron que firmaste un contrato especial. ¿Cómo ha puesto la...? Voy a levantarme. A ver, para no perderme tampoco el vídeo de Mandel. Y verlo. Voy a levantarme. A por un... Algo de postre. ¿Dónde se podría poner el anuncio? No se ha puesto ningún anuncio.
supuestamente Twitch tiene que poner anuncios. Mínimo pondrá uno o dos cada hora. Entonces, yo no sé antes cómo lo ponía, herramientas, configuración. No, no se puso. Stream, ¿no? ¿Es stream? No. ¿Dónde es un stream? Yo vi un tutorial el otro día. Pero claro, ahora de cabeza. Quédate con él, ¿sabes? Creo que era en stream, ¿no? Herramientas de stream. Afiliado, ¿no? A ver, aquí estamos, a ver. Anuncio, gestos de anuncios. Supuestamente yo puse el más pequeño, que es el de 30 segundos. Gestión de comisión por anuncio. Y aquí no hay, en el OBS no hay nada. Qué cosa más rara, ¿no? Mantener, activar, esto es una castaña, como la casa. Ahora, nano, ahora me aparece, chaval. A ver, voy a ir a por algo de cena, o sea, de cena, de... de postre, ¿vale? Voy a por algo de postre. Y me decís si sale el anuncio, supuestamente es un anuncio de 30 segundos. Eso me ha bajado, ¿ok? No tengo ni idea, ¿eh? Vosotros me decís, voy a por el postre. Ahora me lo decís. Anuncio de comida, qué coincidencia. Vale, bueno, pues ya sabemos. Preparando anuncio de un minuto en 6 minutos. ¿Y eso por qué? No. Bueno, como ya sabemos una cosa más, vamos ahí. Hostia, ¿qué ha pasado? C del 5, Polifermo, ha puesto comer sin manos. Esto, hostia, esto ya ha pasado hace tiempo, ¿no? Sería el último stream, ¿no? 12 del 5, estamos a 15 del 5. A disfrutar, bro. Me dice a disfrutar, bro. Y esa carta ni la he visto, tío. La verdad.
la puta mesa, tío. Suficiente. Yo ya no te ayudo más, ¿eh? A partir de aquí, demuestra lo que vales. Que no es una persona de verdad, es un italiano, ¿vale? ¡Armando, corre! ¡Está aquí ese desgraciado que se cagó en tu trombón! Aquí alguien lo sabe, porque a gente aquí le pone 1080 por 60 y a algunos y a otros le pone 1080 por 50. Ya ahí cada uno que decida. Bueno, pues, yo no voy. Un crepe de estos. Un crepe de estos. Me pillo. Un crepe. Voy a entrar ahí, ¿vale? Si hay que permitir que sigan cantando baladas. No seré yo quien lo diga. Perfecto. ¡Que viva el queso! Espera, que está pillando el rollo, ¿eh? Con Shopify puedes crear tu propia tienda online y vender tus productos online en todo el mundo. Incluso si la tecnología no es tu fuerte. Encuentra el tema perfecto para tu tienda. Lo traigo ya. ¿Y ahora qué, nena? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Decías que no querías mi amor, pero aquí te lo traigo. No micropene, pero... ¡Bien te preocupare! Va, recoge tu verga, por favor, que no sé por qué la tienes de otro color. Es que he comido muchos chetos y por eso tengo la mano naranjas. Uy, ¿hoy es sabbat? No, aparte, no se hace en sabbat, se hace al octavo día. ¿Le pides a un multimillonario 10 centavos? Ah, no, ese es el inspector Gadget, quería cantar la de... Así que italiano y judío. Un poco de todo, ¿vale? ¿Los italianos y los judíos se llevan bien o no? Bueno, los italianos se llevan mal con todo el mundo. Los judíos también. Entonces supongo que no. No te cortes. Ahí, perfecto. El bacon lo está todo apegado. ¡Lo ponemos entero! No, vago. Vale. Para perfecto, bacon. Peperoncino. Resulta que la palabra pepperoni, yo toda la vida pensando que lo decíamos mal. Chorizo de Pamplona. Salame picante. ¡Uy, uy, uy, uy! Oh, mi tío. Yo no quería hacerlo, se puso borde. Lleva dando por culo todo el directo, vosotros lo habéis visto. Le ayudo, así vamos adelantando, ¿vale? Mi amor, yo tengo que comer. La gente que dice, no, pepperoni es el plural de pimientos en italiano. Ole. Ole. No, pues no. Es peperone. De la forma que escribimos peperoni, no significa nada. No existe en italiano esa palabra. Si no existe, para nosotros... Ah, entonces, ¿qué es peperoni? Pues peperoni es esto. ¿Ves? Mis cojones. ¡Mis cojones! Has estado hablando mal de los italianos. Tuto el directoni. Puto el directoni. ¿Piensas argumentar contra unas manitas? Llevas las de perder. No, yo no quiero el tuo anillo. Si puede menos hablar con ti. Si propio un bambino estúpido. ¿Cómo le gustan, esas escenitas a los italianos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palmos de pizza, ¿eh? Esta es la gigante. A ti te vamos a partir una porción. Digamos adiós al becario. A partir de aquí ya me cocino yo. Vaya tela la que ha liado. ¡Oh, qué pringue! Meto esto. Bueno, lo esquiva todo. ¿Cómo se le puede ganar a alguien que esquiva esto? Oye, pues ni tan mal, tío. El becario quiere poner orégano. Y el orégano se pone con la pizza fuera, ¿vale? El orégano luego, que si no se quema. Vamos con la cuatro quesos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Oh, ¡qué daño, tío! El queso derretido y no sabía dónde estaba. ¿Alguna vez te ha caído cera? ¿Cera derretida? ¿Los pezones? Es pues igual, tío. ¡Qué si el queso! Te digo el queso, pero el queso es peligroso, ¿eh? Bueno, chavales, un profit. Video, aunque sea. Claro, es que él, la idea es decir... ¡Qué buena la salsa! El gorgonzola es clave. El brie en la pizza, creo que nunca lo había probado y es la hostia. Esta le falta por abajo, ¿ves? Está blanca. Pero lo bueno es que me gusta también poco hecha, así que no me importa. Buah, a ver cómo está esta de... Tengo asumido que me voy a quemar. Pepperoni, salchichas, bacon y las olivas negras. Esta ha sido un poco inventada, ¿no? La verdad es que me queda a gusto con esta. Y yo con esto. Voilà. Está muy buena. Es un poco infantil, ¿vale? La semana pasada estuve con Mander. Lo típico de que en un bar o en un restaurante tienen platos para nano y alguno lleva dos porciones de pizza y nuggets y patatas fritas o así. Yo siempre que veo esos platos me dan unas ganas de trincarme unos. Yo creo que las pizzas esas deben ser así. No es malo, ¿no? Parece una pizza para niños, tío. Y me mola un montón. Tremendamente infantil con las salchichas y el sabor. Esta sí que sabe más a pizza normal. Está muy buena. La cuatro quesos está de puta madre. El gorgonzola es Dios, tío. Parece mentira, el becario, tío. La mia creazione. Oh, grazie, bambini. Grazie. Molto amabile.
Espectaculares. ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado? Las olivas negras como que desentonan un poco, ¿no? Son demasiado señoriales para esta pizza. Muy buena. Última porción, coturilla por ahí más o menos. Esta parte se ha quedado bastante mejor. Último bocado. Nos vemos el viernes que viene. Hasta la próxima. La felicidad está en las pequeñas cosas. Por eso en Orange compramos tu antiguo smartphone para dar. Quiero mi jodida placa de los 100K para verla colgada en la pared cuando sea más viejo. Y ponerme melancólico. Suscríbete y hazme el amor. Mira, por si hay alguno que no está suscrito al canal de Mandel. Ahí tienes el vídeo. Bueno, este es el vídeo de... En este vídeo, ¿vale? Estuve yo con él. Que luego estuve con Mandel el otro día. Con Mandel estuve el martes y ese vídeo subió al día siguiente. No, con Mandel estuve el miércoles. Yorkina americana, pues es un poquito más fino. Y como... El jueves, creo. Y le dije a Mandel, ¿has editado el vídeo, no sé qué, tal, de unos años atrás? Y me dice, sí, eso lo acabé de editar hace un par de días. Y es el vídeo este. ¡Qué brutalidad! Pizza, American flatbread, salchicha, cebolla caramelizada. ¡Qué espectáculo! Vamos a ver qué tal está esta American flatbread y si vale la pena el mejor local del estado de Vermont en Estados Unidos. Ahora te saco de dudas. ¡Bienvenidos al canal más... Mandel, Tano graba en 4K. Anabólico, soy Tano Villar y me encuentro en los Estados Unidos. Estoy, para ser más exactos, en el estado de Vermont, en Burlington. Y es que lo que tengo aquí detrás os lo tenía que enseñar, pese a que está cayendo la nevada del siglo, que seguramente si me quedo 5 minutos más aquí no me veáis, solo va a ser un montón de nieve. Soy Hola. Lo que tengo aquí detrás es una de las mejores pizzerías del estado de Vermont. Es un estilo que desconocía, es como una masa mucho más finita, imitando a la newyorkina y en teoría, según ellos, mejorando. No sé si valdrá la pena o no. Yo lo que voy a hacer es guardo la cámara para que no se llene toda de nieve, me meto para adentro calentito, refugiado, y me como unas pizzitas y os enseño esta masa de pizza de la que tanto hablan aquí en el estado de Vermont y que también la ponen. Vamos para adentro y salimos de dudas, que si no me voy a quedar aquí congelado. Madre mía, la nevada que está cayendo, Julián. Voy a pedirle pizzas para parar un tren. Y ahora sí, ya estamos en el local. Qué preciosidad de local, me flipa, me encanta, local acogedor, horno de leña a mis espaldas. Creo que más bonito no puede ser. No sé si pedirle 2-3 pizzas o quedarme aquí a vivir directamente. Y ya tengo la carta aquí delante, flatbread. Me han comentado un poquito que la pizza es un estilo algo más fino que la que estamos acostumbrados a probar en New York, la típica newyorkina americana. Pues es un poquito más fino y como que usan unos ingredientes algo diferentes, no me han querido desvelar su receta. La pizza de queso. Pero dicen que es la mejor de aquí, de Vermont. Y me lo creo porque el local está a reventar. De hecho, cuando he llegado me ha tocado esperar incluso 15 minutos porque no para de entrar y salir gente. No sé si está regalando pizza o qué, espero que sí, y así me toca un par. Pedazo vaca. Y la carta, pues bastante sencilla. Aquí tienen solo pizzas, Dancing Heart, que es la garlic oil, grana padano, sesame seeds, sal y black and pepper. Este es como una focaccia. Luego tienen la cheese and herb, que esta sea la típica de cheese neoyorquina, esta es súper conocida. Medicine wheel, tomate orgánico, mozzarella, grana padano y hierbas frescas. Esta me gusta mucho, la margarita. Tiene un precio de $13 la pequeñita, small, que aquí en Estados Unidos... Yo de ahí venía a hacer el reto del calzone. Y luego veníamos de... Fuimos a lo del Ben & Jerry's, a donde nació el helado Ben & Jerry's. No se andan con tonterías, la pequeña será bastante grande y un precio de $17 la grande.
creo que voy a pillar pequeñita y así pruebo un par y comparamos las diferencias. Ya sabéis que siempre, como tradición del local, siempre pillo la más económica, que suele ser marinara o margarita, para probar bien los ingredientes y la masa, y luego la más cara del local o la especialidad y la que me recomienden, y eso es lo que voy a hacer. Por lo que he estado mirando, tiene aquí una de pepperoni que me encanta, tiene una con maple, pork sauce, o sea, como salchicha con... con maple, cebolla caramelizada, mushrooms. Esta tiene una pinta espectacular, es muy rara, pero tiene una pinta espectacular. Voy a llamar al especialista y pillo un par de pizzitas American Flatbread y vemos qué tal están y si vale la pena y si mejoran al estilo típico newyorkino. Vamos a flipar. Empieza el festival, una pizza fina con su mozzarella, tomatito y esas especias por encima. Mirad qué preciosidad, cómo se ve este flatbread, que es básicamente es una pizzita newyorkina, pero como algo más fina. Yo no me considero fina. Mucho más fina, me encanta. Mira qué preciosidad, qué fina y qué crujiente. Mira esto. Es... creo que es de las pizzas más finas que me he comido nunca. Bueno, mentira, alguna fina me he comido en algún sitio de estos de low cost, pero era en una basura. Pizza, entre comillas. Vamos a ver qué tal está esta American Flatbread y si vale la pena el mejor local del estado de Vermont en Estados Unidos. Ahora te saco de dudas. ¡Wow! ¡Buah! ¡Qué buena! El tomate es Dios, esta sangría es Dios, loco. Qué bueno, por favor. Oye, me encanta el tomate en su justa medida y es como un tomate ya, como si llevara una elaboración. Tiene un sabor súper peculiar, ¿no? Me sabe al típico tomate San Marzano. Me la agarras con la mano. Típico italiano, súper raro, la primera vez que lo pruebo, pero está muy bueno. Sin duda es súper diferente a la New York Style. Si no lo habéis visto, tengo un vídeo por aquí probando las dos mejores de Nueva York, porque las otras son como mucho más... Muchas gracias, el Pipo Pi, por el follow. Muchas gracias. Ahora aparecerá por aquí. Ya está por aquí. ¿Cómo me gusta a mí la masa? Yo qué sé. A mí la napolitana me gusta mucho, pero sí que es verdad que también la masa estilo Detroit me mola que flipas. ¿Qué tal, el Pipo? Os voy a contar la masa. O sea, voy a enseñar la masa. Que la tengo en Instagram. La tengo en Instagram. Que la que probé en Estados Unidos. Esa me mola. Esa me molaría. Esa me mola. Estilo Detroit. Pero como también molarme, te voy a ser sincero también. Que seguro que te va a molar también, ¿eh? Seguro. Por ejemplo. Ahora suena, ¿no? Ahora sí. Y el otro día no me sonó la alerta de Polifermo. Mira, por ejemplo, ¿una así os molaría? Eso es en Madrid. Yo le daba, ¿eh? Yo a esa... le daba. Pues mira, por ser una pizza que aún no he probado en mi vida, aunque no la he probado, estilo Chicago, uff. Yo, como no la he probado nunca, mira, Gref, entrenando con Sergio Peinado. Fuertacos. Mítico Sergio Peinado. Hostia, la caballita.
Yo diría eso, que la pizza de Chicago, por no probarla. Y diré, hostia, pero si no la has probado nunca, ¿cómo sabes si te va a gustar? No sé, si tengo el mono. Y ya he ido a Madrid, hombre, eso es otro nivel. Ya he ido a Madrid y no he conseguido para, o sea, tener... Hostia, con pastrami, ¿no? Flipas. Un hueco para ir y probarla, tío. Es que flipas, es que son como unas lasañas, pero como con pan de torta del horno, tío. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Dame 5 cofres que voy a abrir hoy y no te dejo cerrar. A ver, hostia. ¿Qué pasa por ahí? Te regalo 5 cofres. Ah, pues. 5 cofres. Esa jodida, ¿eh? 5 cofres para Chucky. Vale, lo sé bien, sí. 5 cofres. GIF, ese tal, sí que ha sonado, ¿no? Ahora, los Nerds, no sé si habéis probado una de los Nerds. Es como una tarta de... Exacto, sí, como una tarta, tío. No sé si habéis probado una vez los Nerds estos. ¿Son americanos los Nerds? Sí, parecidos. ¿Te quieres venir a qué? ¿Chucky? ¿Al Babilón? Ah, sí, son Nerds. Yo de niño los tenía asco. Ahora a lo mejor me molan. Voy a pillar una toallita y la que salga ha salido. Mira, justamente donde me conoció Chucky. Ah, no puedes. Mi mujer va de tardes. Y tu madruga que flipas, ¿no? Eso de atrás es una barra de Nesquik. No, es lo de aquí. Turrón de Viena. Turrón de Viena. Pero esto sí que es Nesquik. Que Nesquik está ahí. Y cuando lleguemos al objetivo este, nos meteremos o nos intentaremos comer ese pedazo de bote de... Voy a comer ahí, seguro que están riquísimos. Sí, es parecido como el KFC. Pues sí, la idea es intentar comerlo lo máximo posible, vamos, de las galletas saladas. Y el próximo reto, después de eso, serán dulces. ¿Has ido al Jollibee? No. Clientes en la base, esta, mirad cómo se queda, es súper fina y conserva una textura entre napolitana y newyorkina, algo súper raro. A lo mejor pensáis que estoy aquí fumando porros. Me he fumado un porro. La masa es una fermentación bastante bajita, igual que las de New York Style. Yo estoy completamente seguro de que ronda las 24 horas, no más. La mozzarella, muy buena, le meten a tope. Comienza a vender online con Shopify, la plataforma de e-commerce en la que confían más de 1 millón de negocios de todo el mundo. Está en Valencia o en España. Crea tu tienda online sin ninguna experiencia en programación o diseño. A lo mejor allí está y aquí no. A mí no me suena por Valencia, la verdad. Aquí en América el cheese, o sea, las pizzas de cheese les flipa y le echan como si fuese gratis. ¡Que vea el queso! Y lo que me deja un poco loco es que le ponen como un aceite de ajo, ajo y perejil. La primera vez que lo veo en una pizza, pero por raro que suene, combina muy muy bien. Y de hecho el trocito así entero, el troncho este, así que veis que es perfecto, de un bocado. ¡Buah!
Y está súper rica porque conserva lo crujiente de la New York, pero a la vez es un poquito más aireada que las clásicas que había probado anteriormente, que son súper, súper crujientes. Me gusta, es como un híbrido que la verdad que me resulta súper fácil de comer. Muy buena. Este trozo es ideal, este de aquí es perfecto, va súper cargada, está espectacular. Espectacular. Y lo que me flipa es que la elaboración, cómo lo preparan, cómo la organizan y cómo se distribuyen el trabajo el pizzaiolo y el cocinero, solo tienen a una persona moviendo todas las pizzas, porque aquí tienen faena infinita, y a otra persona que las monta encima de la tabla. Le pone la tabla de madera, le pone los ingredientes, se la deja ahí y directamente el pizzaiolo saca, lo pone y se olvida. Es una caña, es una completa pasada, van automáticos, aquí están sacando pizzas. No sé cuántas sacarán por hora, pero desde que yo he llegado no para de salir pizza, ¿eh? Delivery y el restaurante a reventar. Es una completa locura. ¿Os importa que vaya un segundito por una servilleta? Con la nieve que cae. Y la Medicine Wheel, la pequeña, $13, esta margarita, la volvería a pillar sin duda. Me ha gustado muchísimo, la veo súper peculiar, muy original, con un toque diferente, ese aceite de ajo que la verdad que me ha sorprendido mucho. Por lo general, las margaritas siempre llevan albahaca, que me encanta, o orégano. Se ha salido un poco de la temática, a los americanos les mola hacer cositas así nuevas y está muy buena, me gusta mucho, en horno de leña además, o sea que un espectáculo. Vamos a la siguiente, a ver si vale la pena la más cara. Madre mía, menudo calambre. He notado algún calambre por la entrepierna. No me voy a poder ni levantar de la silla. Qué brutalidad esta segunda pizza American Flatbread con su champiñón fresco, salchicha, tomate deshidratados, cebolla caramelizada, bien de mozzarella y un toque de grana padano. ¡Qué espectáculo! No me vais a decir que esto no se ve precioso, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ahora mismo me quiero casar con la pizza esta, por favor. Con su salchichita, el champiñón fresquito además. ¡Oh, qué bien huele! ¿No os hacéis una idea cómo huele? ¡Qué bonito, por favor! Esto ahora mismo, Jesucristo. Mi canal es un canal cristiano. Jesucristo hecho pizza, ¿eh? Ahora voy a meter mano. Uf. Esa Vermouth, esa flipas, ¿eh? Solo ha sido de franquicias a Burger King, McDonald's, KFC, Oiko. No ha sido a Pans & Company, Taco Bell, 100 montaditos. A este troncho de pizza en Vermont. Es que esta pizzería flatbread, o como quieras llamarle, me da igual, le puedo llamar ahora mismo a mi padre, es un espectáculo. Esto en es de en Valencia, que tantos sitios ahora de hamburgueserías y de pizzería así buenos, que de norma, Domino's, claro, Domino's, Telepizza, Pizza Hut, Papa John's, hay tantos sitios de pizzerías y de hamburgueserías que casi nadie se escucha hablar de que va a franquicias. ¡Buah! Brutal, qué bueno, por favor. Esto es terreno adulto, ¿eh? Peggy 18. De las mejores pizzas que me he comido en Estados Unidos, si no está ahí con Emmy's Square Pizza, que la probé en Atlanta, por aquí arriba os dejo el vídeo. Es totalmente diferente. Emmy's es un estilo Detroit y es un estilo totalmente diferente. Eso lo realizan aquí en Vermont y no sé. Y tengo ahora mismo el corazón dividido. La verdad es que estoy un poco sexualmente confundido, no voy a mentir. Joder. Buenísima. Os voy a describir esta obra de arte. No sé si podré, porque a lo mejor me meo encima antes de describirlo de los nervios. Con calma, crack, no tienes presión. El toque de la salchicha es espectacular. Es una salchicha que lleva como matices anisados, que le da un toque a la pizza de 10. No lo había probado nunca y le va genial. Qué pinta. A ver, vamos a ver, soy de Paraguay, hostia, Paraguay. Por aquí vivía un argentino hace poquito.
Se escribe así, hijo. Estaba Facu Rivera. Jolibi, así, con dos... ¿Eh? Ah, ¿es eso? Jolibi España. Hostia, no lo he visto en mi vida, Julio. No lo he visto nunca, tú. Es como KFC. Es entre KFC y Popeyes. Es lo mismo. Es lo mismo. Las especies no termino de ubicarlas. Ubícate, nena. No sé cuáles son. Creo que parece perejil fresco. El champiñón de 10. Tomate seco, me encanta, me gusta. Bien de mozzarella, como la anterior. Y sin tomate, es una pizza bianca. Encaja a la perfección. Cuando crees que ha terminado todos los ingredientes, aparece la cebolla caramelizada y realza el sabor y encima le aporta jugosidad. Jugoso y argentino. Pues mira, hace un momento estaba Facu Rivera, no sé si estabas tú cuando estaba él, con la cuenta del móvil. Y es argentino. Pues yo voy a Murcia seguramente el 4 de junio. Y ese día haré un reto también. El reto lo haré en Elche. Sí. El reto lo haré sobre las 8 de la tarde. El día 4 de junio. Sabrosón. La cotura de la masa, ideal. No sé. Voy a pedir matrimonio a la chica que tengo aquí al lado de rojo, porque hace unas pizzas. Espectacular. Es espectacular. Esta pizza de calambrazo en la entrepierna, pero fuerte, ¿eh? Es de 10. Esta está. Con un sándwich de pizza. A mí al menos ya me parece algo. ¿Sándwich de pizza? No sería como. No sería como este sándwich. No le llama sándwich a esto. En Murcia hay un Dos Mares. En el Dos Mares, que está por San Javier, está en Ñam Ñam. Que creo que sí, está en esa cachupiza. Hostia. No, vale. Esto es un calzone. En centro comercial. Yo hice un reto en Murcia. Bueno, no sé si he dicho uno más, pero un reto sí que hice en Murcia. A ver. Lomi pizza. Vamos a ver qué dice Google. ¡Hostias! ¡Hostias! Ah, pues. Qué movidas, ¿no? Vaya tela. Yo también se hizo algo así parecido. Está brutal. Mira. Ya verás. Aunque hiciste uno de una cheesecake también, si no recuerdo mal. Sí, hice un reto de tarta de queso. Mira. Vale. Ah, no. No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Esta. Sí. Creo que es esta. Sí, pizzería buen. Buedo. Sí, de burgers. Dos pizzas familiares. Así puedo con todo. Vamos a acabar con esta pizza. Bueno, en realidad no tengo tiempo para terminarlo. Puedo estar aquí toda la noche si hace falta, pero voy a poner el cronómetro, más o menos, porque si yo creo que si en una hora no me la he acabado, creo que ya no me podría hacer con ella. Así que, bueno, voy a empezar
La corta, madre mía, todo lo que lleva esto. ¿Lo veis? Esto es lo que lleva dentro. Es una hamburguesa. El que primer youtuber de pan, retos de comida, pues imagino que es el que estamos viendo ahora. Creo que yo, porque yo empecé en este mundo sin saber nada. Y imagino que cuando me metí, me hablaron de Joe, porque era valenciano. Entonces lo haría, conocería a él primero. Tiene toda la pinta. Toda la pinta. Luego imagino que a Stick. A ver, este, el que dice de la cheesecake. Mi reto personal con pizza es 2 de 4 quesos. ¿Sabes que decidir es más fácil con ayuda? En la app de BBVA tienes la información necesaria para invertir desde 30 euros y así no tener tu dinero parado. Eso es decidir mejor. Mejora tu salud financiera con la app de BBVA. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA. Mira. No, preparado, y aquí tenemos a Divito. Y a Tibis. Vale, cuando ustedes digan. ¿Le damos? Dale, dale. Va, venga. Empezamos. Está fresquita, ¿no? Está. Sirve. Bueno, ahí tenemos ya. Ya te digo que el cuchillo le cuesta, ¿eh? Buah, está espesita, ¿no? Ah, va, se come con la mano. Sí, ¿no? No vamos a gastar hoy. Bueno. Herramientas. ¿Ya? ¿Cómo está, va? Yo voy con las manos. Yo la mano no la voy a gastar. El primer trozo. Vais a flipar. ¿Vais a contar los trozos cada uno una vez o va a destajo? ¿Cómo va el tema? Pero mirad. Hostia, pero esto pesa, ¿eh? Me cago 6 kilos. Yo no sé si esto es 6 kilos, pero... Pero aquí hay peso, ¿eh? ¡Joder! ¿Dónde fue eso? Eso en Valencia. Aquí. Yo creo que no lo quiero marchar. Si a Valencia, pues podéis visitar el local. Es una casa de comidas para llevar. Le podéis decir, vengo de parte de Ricardito. Seguro que... os hacen algo. Uy. A ver. ¿Cómo ha ido la comunión? De puta madre, ayer hice una carrera de 10 kilómetros. Hostias. ¿Y eso qué no corro? ¿Mejor correr que en bici o qué? ¿O cómo ha ido? Dicho la chica que era la que más vendían y la especialidad de la casa, ahora entiendo por qué. Me está encantando, la estoy disfrutando infinito. Y además... Mira, justamente Francis, el que está hablando, cuando vaya a hacer el reto que he dicho del 4 de junio a las 8 de la tarde, veré a Francis. Que él compra una equipación de las mías que he hecho de bici y le llevaré. Sin GPS ni nada. Hostia, ¿cómo que sin GPS ni nada? ¿A qué edad empezaste con los retos? Pues a los 27. Sí, a los 27. No me puedo ni mover. 38, hostia. O sea, que has hecho una carrera de 10 kilómetros, pero has tardado tan
A tanto no, hostia, está bien. Es buen tiempo, ¿eh? A bajar de 40 minutos. Está bien. Lo de cerebro de azúcar lo hice una vez. ¿Cómo que lo de cerebro de azúcar? Me lo he perdido. Ah, vale. Lo hice con 14 años. Yo empecé a hacer retos a los 12. Mi primer reto fue con comer el dulce este que es un cerebro de azúcar y encima con las manos atadas. ¿Cerebro de azúcar? ¿Una golosina? Me suena. Además deciros que el local es La Caña porque preparan su propia cerveza artesanal. Tiene una barra súper bonita en la que si te mola, pues bueno, vienes, te pides una pizza, la cerveza que ellos preparan y te vas a casa más feliz que una perdiz. Buah. No puedo parar. Deciros también que tienen una iniciativa súper cool y es que un día a la semana lo que hacen es que con parte del beneficio de los servicios de delivery lo destinan a ayudar a niños, a la salud, sobre todo al campo orientado a la salud y la medicina. Por lo que el eslogan que tiene aquí de Good Food Helps, que buena comida ayuda, yo creo que va un poco en relación a eso, ¿no? Que aportando su granito de arena, pues ayuden un poco, en este caso haciendo esa donación con parte del beneficio de los pedidos de delivery. No, muy bien, me gusta la iniciativa, Pablo. Ideal. ¿Y a ti? Qué buena. Está más buena que el jamón. Y el precio de esta pizza, la de la salchicha loca, que me ha encantado, menudo salchicha. Hacía tiempo que no me he comido una salchicha tan buena, ¿eh? No he dicho nada. Qué bueno, no vemos el vídeo, ¿verdad? Es verdad. Ah, la suciedad está en tu mente. Y de estas de la pizza también. En serio, la pizza tiene un precio de $17. La pagaría otra vez de cabeza. Hasta el último centavo. God tier. O sea, está buenísima. Para todos aquellos fanáticos de la masa crujiente, os la recomiendo. Si venís aquí a Vermont, no sé si alguien me estará viendo, bueno, que tengáis esta referencia que es La Caña. No conozco otros sitios donde preparen este tipo de pizza, de flatbread, tan conocido por esta zona. Y la verdad que tenía cero expectativas y me ha sorprendido muchísimo. Y me encanta, me flipa. O sea, es que no puedo pedir más de este momento. Es en Estados Unidos, recorriendo estados con amigos, disfrutando de la comida, trayendo las mejores pizzas. Fuera está pegando una nevada brutal. Yo aquí dentro calentito con una de las mejores pizzas que me he comido. No puedo pedir nada más. Ah, bueno, sí, lo único es esto. ¿Has visto? Que le des al botón, suscríbete. Va, tonto, dale, dale, que está ahí abajo. No te pierdes nada, que te traigo los mejores sitios y las mejores pizzas, por supuesto. Aquí, yo para eso estoy. ¿Para eso están? Está espectacular. Espectacular. Por favor, si conocéis los mejores sitios y las mejores. Yo aquí dentro calentito con una de las mejores pizzas. Para hacer eso que hace, hecho ahora mismo Mandel, eso tiene que hacer con After Effects fijo. Pero ¿cómo carajo? Que me he comido, no puedo pedir nada más. Ah, bueno, sí, lo único es esto. ¿Has visto? Que le des al botón, suscríbete. Va, tonto, dale, dale, que está ahí abajo. No te pierdes nada, que te traigo los mejores sitios y las mejores pizzas, por supuesto. Aquí, yo para eso estoy. ¿Para eso están? Está espectacular. Espectacular. Por favor, si conocéis más sitios así en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, que digas, Tano, tienes que probar esta pizza y darme tu valoración. He visto que tiene muy buena pinta, la gente la pone muy bien. Ve y dame tu punto de vista. O tú mismo que la has probado y has dicho, tienes que probarla porque es, se te cae un testículo al suelo. Se me han caído los huevos al suelo. Déjamelo en comentarios o escríbeme por Instagram. Me lo dejas por ahí, me envías un MD, yo te leo y yo voy, la pruebo, la traigo por aquí y así todo el mundo se puede beneficiar de esa experiencia tan bonita que tú has vivido como la que estoy viviendo yo aquí. ¡Qué espectáculo! Cómo he disfrutado de esta pizza y lo que queda. No le pongo un pero, el local es Una Caña, mega recomendado. Si lo tuviera en Valencia, vendría bastante a menudo. Creo que hasta Vermont me pilla un poquito mal, además hace mucho frío y no es lo mío. Eso sí, ha merecido la pena el venir hasta aquí y probar esta pizza de American Flatbread. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y espero poderos haber transmitido lo que estoy sintiendo ahora, que es una felicidad absoluta y en parte gracias a ti que me estás viendo. Así que desde aquí te como
toda la papaya. Y espero que estés en el siguiente vídeo. Te voy a dejar en la caja de descripción los links de los canales de todos mis amigos que estamos aquí recorriendo América. Vas a disfrutar muchísimo. Y te veo en el siguiente vídeo. Aquí te voy a dejar uno en el que se te va a caer otro testículo. Ya se te ha caído uno viendo la pizza y ahora se te va a caer el otro viendo este siguiente vídeo. Y dale al botoncito de suscribirte, like y todas esas cosas que suelen decir. Y yo sigo trayendo material como este de aquí. Nada, besos y abrazos con sabor a salchicha. De la buena, de la que nos gusta. Os quiero. Gracias. Voy a pillar dos más seguro. Bueno, pues vídeos concluidos, ¿no? Vale, muy bien. Pues nada, gente, va a ser hora de preparando el anuncio. Por cierto, ¿ha saltado otro anuncio? Después de que he hecho yo, porque no sé qué coño aquí pone preparando anuncio de un minuto en 5 minutos, 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos. Bueno, supuestamente antes ponía 6 minutos. Anuncios previos desactivados. Anuncio 27.31. 30. Aquí pone como que anuncios previos. A ver si lo he tocado para mejorar y lo he cagado. Bueno, vamos a hacer un raid. ¿A quién le podemos hacer el raid? Pues mira, Vengator. Vamos a hacer un raid a Vengator. Decirle de mi parte que el vídeo de los plátanos casi seguro en junio, que tengo mucho pendiente delante. Ricardito Fit TV, como el nombre de arriba, pero con espacio y TV. Te metes en Ricardito Fit, si no me sigues, le das a suscribirse, que es gratis, y te pones en vídeos. El último vídeo subido está, creo que es el segundo vídeo subido, último, o sea, el penúltimo vídeo subido, vamos.